Bueno, yo creo que no los había visto. Un saludo a todos. No me permite leer un pequeño boletín que ya no levantas tu cargo en la Secretaría de Economía y del Gobierno Federal. Y también conformo Motor Company. El día de hoy, el señor Gabriel López, director general de Ford Motor Company de México, informó al gobierno del estado que esta compañía ha decidido cancelar la instalación de una nueva planta automotriz en nuestro país, ubicada en el estado de California. Las razones de la cancelación de la inversión obedecen a los planes de negocios de esta compañía, a los cuales son ajenos los gobiernos federal y estatal, y podrán conocerse a través del área de comunicación social de Ford Motor Company, México. El gobierno del estado y Ford Motor Company procederán conforme a los términos del convenio marco a aplicar las reglas acordadas de terminación anticipada que implican, en este caso, el reintegro total por la compañía de los gastos realizados por el gobierno del estado a la fecha en dicho proyecto. Las Secretarías de Finanzas y de Desarrollo Económico estatales procederán a hacer la cuantificación de los recursos erogados y realizarán las gestiones correspondientes de mutuo acuerdo con Ford Motor Company. El gobierno del estado, vale la pena reiterarlo, seguirá trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, los ayuntamientos y los sectores productivos en el fomento y promoción de la actividad económica y la creación de empleos en nuestro estado. Ese es el comunicado que tenemos. Se les va a ser entregado a todos y cada uno de ustedes.